Con más de 1.500 corredores, la carrera CEJUVE de 10 kilómetros rebasó las expectativas de participación, con lo que también se acumula un gran donativo para el Fondo de Becas Wadi, así como para las asociaciones civiles El Arca de Noé y Valentina Arrigunaga Peón. El gran campeón de la competencia, organizada con el apoyo del Instituto del Deporte del Estado, fue César López Uc, quien llegó seguido de Fernando Saavedra y Roberto Ruiz, en tanto que en la categoría juvenil de 5 kilómetros, el vencedor fue Manuel Kamal Kawich y le siguieron Eduardo Escamilla, así como Diego Bonilla. El titular de la Secretaría de la Juventud, Luis Enrique Borjas Romero, destacó el doble objetivo de la carrera, pues por una parte se promueve la activación como vía hacia un estado físico saludable y por la otra se motiva a apoyar causas altruistas, en este caso para la educación y para alejar a la juventud de las adicciones y la violencia. Para dar el disparo de salida, acompañaron a Borjas Romero el titular del IDEI, Juan Sosa Puerto, el secretario de Obras Públicas, Daniel Quintalic, y el diputado federal, Jorge Carlos Ramírez Marín. Notivisión.